chicas, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy les traigo un video potente, potente creo yo. Es algo nuevo que ha estado surgiendo en redes, que se está poniendo de moda y ha habido muchos videos ya en inglés, en español. Creo que nada más es uno en el cual les traigo el día de hoy y vamos a ver sobre esta nueva modalidad de la Ouija cristiana. Y hago así porque ahorita les voy a decir cuál es la traducción así tal cual, literal. Pero bueno, así lo están apodando acá en español, que la Ouija cristiana y demás. Entonces, así, como ustedes lo están pensando, sí, así. Entonces, de esto va a tratar el video del día de hoy. Vamos a estar analizando cuáles son las reglas y demás. Entonces, pues quédense también para que vean el video completo de esta chica. Y pues todo lo que yo les traigo, porque pues ya vi que hay ya artículos sobre esta Ouija y demás y demás. Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a Fantasmitas para que sean parte de la familia Fantasmita. Y bueno, por ahí traigo un proyectillo de una vez a la semana hacer, ¿cómo les digo? En vivos, un live aquí en YouTube donde ustedes me puedan contar sus experiencias paranormales en vivo. Ya les iré platicando cómo va a estar ese rollo. Mientras, pues síganme en Instagram para que ahí les vaya contando y por ahí obviamente les voy a ir diciendo qué día, a qué número y demás y demás. Entonces, pues por eso les digo, síganme en otras redes para que se enteren de otras cosas. Pero esas transmisiones se van a hacer aquí en YouTube en vivo. Entonces, bueno, nada más por eso les digo que se suscriban y para que me sigan en las redes. Tengo TikTok, Facebook, X, o sea, Twitter y... ay, ¿cuál es la otra? Instagram. O sea, en esas cuatro estoy activa. Y recuerden que si no me ven tan activa aquí, voy alternando de red para publicar contenido, pero en general diario público. Si no es en una red, es en la otra o en la otra o en la otra. Pero bueno, ahora sí que les parece así, comenzamos ya con este videito. Adelante. Ok, miren, como les dije al principio, vamos a hablar hoy sobre esta cosa que se llama la Ouija. Es que quiero decir otra palabra, no. La Ouija cristiana. Aquí les voy a poner una foto. Esta Ouija cristiana se puso de moda hace unos días. Realmente es que no tiene ni una semana que esto se empezó a poner de moda. Empezaron a salir videos de gente pues que la empezó a ver y que la compraba pues por curiosidad y demás. Aquí aclaro que hasta el día de hoy no me ha tocado ver. Me tendría como que meter a revisar y demás. Si la gente que la compró, la gente que la tiene, realmente la está usando o realmente funciona, realmente se mueve o demás. Aquí les voy a poner una imagen, la pueden encontrar en Amazon, es de aquí donde se puso de moda por $30. Y como dice aquí, The Holy Spirit Games, o sea, los juegos del Espíritu Santo. Primero vamos a ver la imagen, vean cómo pues está pues Dios ahí y dice Holy Spirit Board, o sea, la traducción literal es tabla del Espíritu Santo. Okay. Pero acá en español ya le están llamando la Ouija cristiana. Luego vemos acá abajo que dice, comunícate directamente con Jesucristo. Y vemos cómo está tomando como en su mano, trae pues un... el puntero, en vez de ser un puntero de Ouija de triangulito normal, es una cruz. Y en medio tiene un hoyito porque se supone que por ahí vas a poder ver pues la letra que te está seleccionando, ¿no? Y pues vemos la tabla acá un poco más abajo, dice Holy Spirit Board, o sea, lo mismo, tabla del Espíritu Santo, yes, no, las, ¿cómo se llama? Pues las letras. Y si se fijan, está todo muy adornado, muy, muy religioso, o sea, las nubecitas, los angelitos a un lado, al Espíritu Santo acá abajo, y todavía dice Goodbye Jesus, o sea, adiós Jesús. Sí, está muy, muy extraña, no les voy a mentir. Yo la verdad es que nunca había visto una situación de esta. Es por eso que a lo mejor causó como tanta controversia. Como les digo, dice que el tema de esto es religioso. Aquí vemos una foto ya de personas usándola que, ok, no sé si esto sea algún fotomontaje, maybe sí, pero pues el ambiente que vemos en esta fotografía pues no es nada... religioso a mi parecer, o sea, si aquí me pusieran una tabla de Ouija normal, como que iría más ad hoc con esto de la tabla del Espíritu Santo, ¿saben? Entonces, bueno, aquí podemos ver ya una foto más de cerca, lo que les decía, la crucecita, pues es, la cruz con el hoyo en medio es para ver, pues, dónde te va a seleccionar la letra, o el yes, o el no, o no sé qué. Todavía dice que, fíjense, o sea, por eso es que no sé realmente si sea como tipo una broma o no,
Porque aquí dice género fiesta, pero bueno, o sea, te están diciendo que esto es un juego. Siempre la Ouija se ha... lo han puesto como que es un juego, ¿no? Ahora, acá abajo dice, descripción del producto. La junta del espíritu, bueno, la tabla del Espíritu Santo es la única tabla de espíritu diseñada para contactar directamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A diferencia de otras tablas espirituales que a menudo se utilizan para contactar fantasmas y demonios, este es un boleto unidireccional directamente al cielo. Pruébalo hoy y descubre una nueva forma de orar. Ok, en ningún lado dice, les digo, yo pensé que esto era una broma, sinceramente yo pensé que era una broma, pero pues creo que no, creo que sí es en serio, creo que sí es en serio pues esta tabla. Entonces, bueno, ya que les platiqué de qué se trata, díganme hasta ahorita, sin ver lo siguiente, ¿qué están opinando sobre esto? Pero bueno, entonces, me topo, bueno, más bien me etiquetan, gracias a las personas que me etiquetan en este tipo de videos para yo poder sacar como el caso completo. Igual si ustedes ven algún video raro en cualquier red, etiquétenme o mándenmelo hasta por el mail que siempre les digo, que es historiasparanormalesmarijoa@gmail.com. Ahí me pueden enviar el tema y demás y yo voy a hacer pues mi investigación. Entonces, me sale, más bien, les digo, veo este video gracias a que me etiquetan, que es de esta chica que compró la tabla. Entonces ella nos da, nos muestra más o menos cómo es que está. Entonces vamos a ver un pedazo de su video aquí. Adelante. Bueno, les voy a mostrar esto que cargué. Sí, es una Ouija cristiana. Les voy a leer lo que dice aquí. Bueno, para empezar dice Espíritu Santo, tabla del Espíritu Santo. Otra vamos a abrir. Comunícate directamente con Jesucristo. Ok, en la parte de atrás de la caja dice, estás buscando algo de diversión y una manera fácil de comunicarte con el Señor y Salvador Jesucristo. Realmente siento que esto es una estupidez, creo que es una estupidez, pero vamos a ver cómo está la tabla por dentro. Bueno, vamos a abrirla. Yo la verdad nunca he jugado esto y no sé mucho de la Ouija. Realmente yo no creo que porque esta Ouija sea dizque de Dios, no puede pasar nada malo. Yo no la juego porque sí me da miedo. Muchas cosas han pasado con gente que juega la Ouija y también hay gente que juega y no le pasa nada, pero no me quiero arriesgar. Bueno, vamos a abrirla. Bueno. Aquí está la tabla de la Ouija. Me parece que la primera Ouija, la original, son de madera. Pero bueno, da igual. Ahora vean esto, no. En lugar de tener el triángulo, no sé cómo se llama ese triangulito con el que te contesta, esto es una cruz. Bueno, ya vimos hasta donde la abre y enseña el puntero. Si se fijan, pues está como, pues bien hecha. Ella dice que no, no es de madera, es como de, pues sí, como de cartón duro, que las ouijas pues tienen así, o sea, hasta pueden ser de papel. O sea, aquí en mi casa jugaron de papel y funcionó perfecto. Entonces, papel, cartón, madera, lo que sea, todo funciona. Y cómo está bien, pues la cruz, ¿no? Así como cómo viene empaquetada, todo muy bien. Ahora, una de las reglas, o sea, vamos a ver las reglas, vamos a discutirlas porque la caja está en inglés. Entonces vamos a ver las reglas que ella enseña aquí, que dice cómo usar tu tabla del Espíritu Santo. Y dice lo mismo que vimos al principio de la descripción, que dice la tabla del Espíritu Santo es la única tabla para hablar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la regla número uno para utilizarla es poner la Ouija en una tabla o en alguna superficie pues lisa, ¿no? Para que pues sí se corra bien el puntero, vamos a decirlo así. Ahora, número dos, dice, pon la cruz mágica pues en la tabla, ¿no? El puntero, pero ellos le están llamando cruz mágica. Que para todos los que vayan a jugar, tienen que decir la siguiente oración, entre comillas, que dice así como: Jesús, por favor, guía nuestras manos para contestar pues nuestras preguntas. Amén. O sea, todo, todo como si fuera de verdad que le estás hablando a Jesús o bueno. Y luego me llama la atención que acá dice: haz cualquier pregunta, de verdad cualquier pregunta, porque
Jesús sabe todo. Bueno, vamos a acabar primero con las reglas y luego ya les digo. Dice, la tabla del Espíritu Santo guiará tus manos para mover la cruz mágica alrededor de la tabla. Y bueno, si preguntas una pregunta, o sea, sí, que se pueda responder de sí o no, pues obviamente el puntero se va a ir a donde diga sí o no. Pero si no, pues te va a deletrear letra por letra pues lo que te quiere contestar, ¿no? Pues como una ouija normal. Hasta ahorita, la única diferencia con una ouija normal es la oración a Jesús que le tienes que hacer antes de empezar. Y luego aquí, mucho ojo, porque dice, ya que Jesucristo te ha respondido todas tus preguntas, no te olvides de decir adiós. Recuerden que una de las reglas más importantes para jugar ouija normal es que también tienes que decir adiós, también te tienes que despedir, no te puedes salir así. Si no pasa, pues lo que está pasando aquí en esta casa desde hace años. Entonces, no sé ustedes, no lo sé, pero bueno. Y bueno, ya por último dice, fíjense nada más lo que dice aquí. Dice, para quien sea, cualquier persona que diga que la tabla del Espíritu Santo no funciona, es un mentiroso y un pecador ante los ojos de nuestro Señor. Amén. O sea que, en teoría, si yo les estoy diciendo, no, esto no funciona, así no es, ya soy una mentirosa y una pecadora. Bueno, esto está muy raro. Les digo, hasta aquí a mí me suena a ouija, nomás adornada con palabras para que crean que es algo súper bueno. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero mientras esta chica estaba grabando su video enseñando la ouija de Jesús, pasaron varias cosas. Primero que nada, ella no se da cuenta mientras está grabando, pero tiene una lámpara prendida en la parte de atrás. Y esa lámpara empieza a, pues sí, como, ya saben, como que apagarse, prenderse así. Muy leve, pero sí se puede notar. Y después ella sí se asusta porque empiezan a escucharse ruidos. O sea que en los tiempos del siglo XIX era muy normal. Ay, güey. Ay. Ruidos. Entonces, bueno, si están hablando como que es cosa de Dios y demás, pues estas cosas no tendrían por qué pasar. Y si pasan, pues no darían miedo, ¿verdad? No sé si ella esté sugestionada a este punto. Puede ser una posibilidad, pero o sea, ese no es el punto. El punto es pues lo que está mostrando. Es una ouija, al fin y al cabo. Nomás por eso le dicen ouija cristiana, porque pues... Pero bueno, entonces ya vimos, ya sabemos el contexto. Díganme hasta ahorita ustedes qué opinan. Ahora, me fui a leer algunas, no muchas, porque son muchísimas reviews que hay en Amazon sobre la ouija. Y aquí dice que por ejemplo, les voy a leer una para que se den una idea, porque al parecer esta persona sí la jugó y sí le funcionó. Era lo que les decía, o sea, no he visto ningún video de que alguien la esté usando, porque pues en caso de que pues, no pase nada, pues a lo mejor simplemente es, ya saben, una broma o algo así. Aquí dice, he sido creyente toda mi vida y rezo constantemente. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. He aprendido a nunca esperar respuestas de Dios, así que me he acercado a la tabla del Espíritu Santo con humildad y más humildad. He estado tan asombrado y bendecido por esta increíble herramienta para comunicarme con Jesús. A pesar de que mis oraciones no siempre se responden de la manera que esperaba o en lo absoluto, porque su voluntad está por encima de la mía y no entiendo sus caminos, ahora por lo menos puedo tener algo de paz al obtener una explicación de por qué, o al menos escuchar de él que no está enojado o disgustado conmigo. También he tenido tanta paz al poder llevar mis confesiones y arrepentimiento a él, o sea, él se está refiriendo a Jesús, y recibir su bendición directamente como si estuviéramos charlando por teléfono como buenos amigos. Nunca me había sentido tan cerca de Jesús. Este tablero es una verdadera respuesta a mis súplicas para caminar más cerca del Señor. O sea que sí, hay personas que sí la están usando y comprando. Ahorita estamos en 23 de agosto, que es cuando estoy grabando esto. Esta review es del 2 de abril. Porque yo de repente me puedo imaginar, o sea, esto es internet al fin y al cabo. Entonces, si ahorita se está haciendo viral, apenas, yo podría entender que mucha gente siga como el jueguito, ¿no? Les digo, en caso de que esto sea un juego, de que siga el juego, de que diga, ya lo hemos visto en algunas aplicaciones que de repente se hacen virales y la gente empieza a poner de que, no, sí, a mí me pasó y esto y lo otro, y nomás es como por seguir el juego o para hacer este efecto viral donde pues, la gente la descarga para ver si es cierto y al final pues era un churro de aplicación. O sea, algo así podría estar sucediendo, ¿verdad? No digo que no sea, pero hay muchísimas
reviews sobre esto, déjenme les digo, no dice cuántas hay, pero bueno, sí hay bastantes. Y pues sí, dicen que pues sí, que sí funciona. Les digo, esta es de abril, la que les acabo de leer. Entonces, ni al caso con que, o sea, con los tiempos de ahorita, que apenas está siendo viral, ¿saben? Entonces, me suena a que efectivamente sí hay gente creyendo, pues que sí están hablando con Dios y demás, ¿saben? Que yo creo que es el mismo error que uno comete cuando está jugando a la Ouija normal. Mucha gente se anima a jugar la Ouija porque creen que quien les va a contestar van a ser sus familiares. Es decir, murió alguien cercano a mí y yo lo quiero contactar. Entonces le digo, ay, fulanita, contéstame. Y me empiezan a contestar y yo pienso, ay, no, si es fulanita. No, eso no pasa. No pasa. No puedes hablar con ninguno de tus familiares ni nada. Aunque te contesten cosas verdaderas, aunque te contesten cosas y estén correctas, eso no pasa. Entonces, más o menos algo así está pasando. Ahora, por si acaso, obviamente les digo, ya googleé el tema, ya vi más o menos, y vi un, ¿cómo se llama? Un artículo justamente de un exorcista que es de aquí de México, de Monterrey. Y aquí dice el encabezado: exorcista asegura que el juego de mesa Holy Spirit Board es una trampa demoníaca. Dice, un nuevo juego de mesa comercializado como una versión cristiana del tablero Ouija, Holy Spirit Board, ha desatado una gran controversia entre los clérigos y un sacerdote exorcista que lo describe como una trampa del diablo. Este tablero del Espíritu Santo es un juego real que cualquiera puede encontrar en sitios como Amazon, de acuerdo con bla bla bla. Es básicamente un tablero Ouija, solo que en lugar de demonios, fantasmas y otros seres, este es un boleto de ida directo al cielo, que era lo que les leía, esa es la descripción del artículo, que se basa en el clásico sistema para permitir a los usuarios comunicarse directamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La disposición del tablero es similar a la de la Ouija, solo que está decorada con símbolos cristianos como Jesús crucificado en la cruz, tres ángeles y una paloma, en lugar del colgante triangular. Bueno, eso ya lo vimos. Y acá dice, para un exorcista es un juego del diablo. Les digo, el padre católico romano de Monterrey, en una entrevista dijo que el diablo siempre está buscando diferentes formas en que pueda atrapar a todas las víctimas que pueda tomar para él. Y este es uno, los juegos de la Ouija y todo eso están prohibidos. Si el triángulo se mueve solo, cuidado, nunca va a ser Dios quien se mueve. O sea, eso ya lo sabemos. Entonces les digo, no sé si ustedes ya habían visto este tema. Les digo, hay una gran posibilidad de que simplemente sea como un juego, pero la Ouija siempre se ha catalogado como que es un juego de mesa. Mi mamá lo compró en, ya saben, en cualquier supermercado. Ahí estaban al lado de las Barbies casi casi, porque pues era de Mattel, creo, o de alguna compañía de juguetes. Entonces, pues ustedes, ¿qué opinan hasta ahorita? Hasta ahorita están saliendo este tipo de artículos, digo, porque justo ahorita se está poniendo de moda, justo ahorita se está haciendo viral. Cuando les digo, si nos vamos al sitio de Amazon, hay reviews desde el 15 de noviembre de 2022, es decir que pues que ya tiene tiempo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que sea esto? Por ejemplo, acá hay otra, les voy a leer ya una última que aquí me acabo de topar, que dice, yo leí con cuidado todas las reviews before antes de comprar el producto. Y pues basado en las reviews fue que hice mi compra. Y yo estaba esperando hablar con Jesús y hasta ahorita nada. Es muy decepcionante. Y luego dice, lo único que consigo es que un hombre me hable. Entonces les digo, ya no sé si están haciendo este tipo de efecto viral, que les digo que ya ha pasado mucho con otras aplicaciones y demás productos. Puede ser. Es una gran posibilidad, pero por otro lado, ¿ustedes qué opinan? Que sí haya gente que sí la esté comprando así como tal, que sí diga, no, sí. O sea, que se lo crean de verdad. Porque como dice la chava en su video, o sea, yo siento que es una estupidez, yo también lo siento, pero pues tal vez sí haya gente que sí lo intente, o sea, que sí se la crea o no sé. Pero bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Los estoy leyendo, les estoy dando corazoncito. Los quiero mucho. Y pues nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchos besos.